Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MarketG. En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la ROM Havok OS 2.9. Es en Android 9.0, es la versión estable. Y bueno, desde aquí quiero darle las gracias al forero de HTC Manía, Sneddy, por poner pues el post tan bien ordenado y tan bien intuitivo, porque la verdad es que muchas veces se crean posts que es ahí a lo loco. Y la verdad es que es de agradecer que esté todo tan currado y todo tan bien puesto. Así que bueno, desde aquí muchísimas gracias. Bien, la ROM dicen que es inspirada en la Google Pixel, lo cual ya hemos visto en mi canal que por parte del Redmi Note 5 ya habíamos subido la Hawk y ahora pues la tenemos aquí. Dice que tiene una interfaz de diseño basada en Material Design 2 por Skullchady. Todo esto hay que probarlo ahora cuando lo veamos. Y que simplemente, bueno, que tiene tantas características que probablemente no encontrarás ninguna otra ROM. Si te vas aquí al texto oculto, vas a encontrar un listado bastante importante de todos los cambios que tiene. Y de entrada ya te digo que si te gusta MIUI, o quédate MIUI obviamente, pero si te gusta AOSP, que sepas que una ROM de MIUI ocupa 2,2 gigas, ¿vale? Y si nos vamos, por ejemplo, al enlace de la ROM de aquí de Mega, vamos a ver cuánto ocupa esta. 500. O sea, te va a dejar más espacio y muchísima RAM libre, ¿no? Entonces, pues bueno, es que sepáis que hay una diferencia bastante grande. Después no trae la capa de MIUI y demás cositas. Bien, lo que tenemos que descargar son estos cuatro archivos que están aquí, que es el Firmware Vendor, la ROM, las aplicaciones de Google y Magix por si queréis tener, por ejemplo, el root, ¿no? Bien, y aparte, yo voy a meter dos cosas más, que es esta que tenemos aquí en la carpeta. Voy a meter el Disable Verity Encrypting, o sea, el parche de verificación para que no se te encripte el dispositivo, que no debería porque vas a hacer un format data, ahora también comento eso, y vais a tener que flashear también el Magix for de T2W, que esto es para tener el doble toque, ¿vale? Ya lo avisa aquí de que no tiene, pero se ha encontrado una solución que es flasheando un mod por el TWRP y ya podemos tener el doble toque, lo cual la ROM perfecta, ¿no? Bien, lo que necesitamos, pues eso, ¿no? Yo os lo voy a dejar aquí para que lo veáis. Todos los archivos se puede encontrar todo fácilmente en el post, ¿vale? Es la primera vez que voy a redireccionar al post para que encontréis todo el material, porque está feo que yo todo esto lo suba a Mega y le quite méritos a la persona que lo ha hecho. Así que todo se puede encontrar perfectamente en el post, ¿vale? Bien, una vez descargado, lo que vamos a hacer es meterlo, obviamente, en el teléfono. Yo estoy utilizando un OTG porque el Mi 9T no tiene micro SD, lo cual es un poco más rollo, ¿vale? A la hora de pasar, tener que conectar el pinchito y tal. Pero bueno, si nos vamos a Advanced, nos vamos a File Manager. Yo ya lo tengo localizado aquí, pero me voy a ir hacia atrás para que lo veáis. Tenemos todo esto, ¿vale? Si le damos a USB OTG, aquí vamos a encontrar pues la carpeta Havok, que es donde yo os he enseñado todos los archivos. Y aparte tengo mi copia de la ROM de MIUI aquí, ¿vale? Por si saliese algo mal o no me gustase o cualquier cosa, pues puedo volver perfectamente. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la instalación que pone aquí en el post, ¿vale? Bien. Dice reinicia en TWRP, lo cual ya estamos. Dice format data, vale, pues vamos a wipes, format data, escribimos yes y ok. Listo, le damos a back, hacia atrás de nuevo. Y ahora dice que tenemos que hacer la limpieza del sistema, los datos, a ver, Dalvik, caché, data, memoria interna, de system y vendor no dice nada, ¿no? Vale, System Vendor no dice nada. Y OTG, obviamente, no le demos. Deslizamos. Vale, pone que hay un error. Data media. Bueno, vale, sí. No pasa nada. Vale. Nos vamos hacia atrás. Y ahora dice que tenemos que instalar el firmware y el vendor. Vale, pues nos vamos a install. Vamos a la carpeta Havok. El firmware, que es este que está aquí, ¿no? Vendor. A ver si voy a flashear una cosa que no es. Ahí está. Vale, flasheamos. Suele tardar un poco, ¿eh?
Digo siempre estas mismas cosas, pero es que suele tardar un poco casi todo el proceso. Me he pegado cerca de 30 minutos literal para hacer una copia de la ROM de MIUI. O sea que paciencia porque si sale todo bien, merece mucho la pena. Bien, vamos a esperar. Tarda un poquito, la verdad, las cosas como son. Vamos a esperar. Yo creo que está ahí. Entre la ROM y el firmware tarda bastante, pero bueno. Vamos a esperar un poquito. Vale, ya está terminado. Vale, terminado. Wipe caché, esto es cosa mía, ¿vale? Le damos hacia atrás. Y nos dice que instalemos la ROM, ¿no? ¿Cierto? Instala la ROM. Pues vale, pues nos vamos a la ROM y la flasheamos. Ahí vemos, ya el logotipo de Havok. La verdad es que este tipo de ROM me mola a mí muchísimo. Me molaba muchísimo en el Redmi Note 5. Tenía muchísima personalización, tenía muchísimos ajustes, muchas cosas para cambiar y eso me gustaba porque tienes que estar trasteando y a mí eso me gusta. Pero bueno, si tú eres más tranquilito y no quieres toquetear mucho el teléfono, pues ya te digo, quédate con MIUI y para adelante. Pero ya te digo que el que le guste trastear, esta ROM le viene fenomenal, sí o sí. Vamos a esperar a que se instale. Vale, seguimos esperando. Vale, listo. Lo mismo, wipe caché y Dalvik. Le damos hacia atrás. Y ahora dice que tenemos que ir a Reboot. Ojo con esto. Tenemos que darle a reiniciar, pero en modo recovery. ¿Vale? Muy importante, a ver si se os va a ir la pinza. Le damos a recovery para que vuelva a iniciar de nuevo en el mismo recovery, obviamente. Vale. Ya estamos aquí, le damos a install. Buscamos de nuevo el OTG, que no sé por qué no lo detecta ahora. Bueno, no pasa nada. Si no te lo detecta por cualquier cosa, lo que puedes hacer es retiras obviamente esto, conectas el cable y miras si te lo detecta el PC. En este caso, pues si lo detecta y podemos pasar ya perfectamente, pues por ejemplo, Magix, las Open Gaps y el Force, o sea, el doble toque. Lo pasamos aquí, porque ya aquí, ya una vez que lo tengamos, no pasa nada. Bien, le damos hacia atrás, buscamos SDCard. Vale, y tenemos los tres archivos aquí que hemos pasado. Ahora ponemos las Open Gaps. Las descargamos. O sea, la cargamos, perdón. Esto es la eterna espera. Esto cuando no me sale un vídeo bien. Imaginaros la de tiempo que me pego reiniciando de nuevo, poniéndolo de nuevo. O sea, me he comido un brick por querer poner la pantalla de 75 Hz que para mí queda. O sea, un susto, el primer susto en el cuerpo. Y la verdad es que me ha costado horrores recuperarlo. Bien, lo mismo. Wipe caché. Listo, le vamos hacia atrás. Vale, ahora le toca a Magix. Vale, da un error. Error. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a reiniciar y ahora volvemos a entrar y ponemos Magix. A ver si es que tiene que iniciar y luego volver a cargarlo. Pero bueno, ya iniciando me doy con un canto en los dientes de que funcione todo. Porque ya os digo, antes instalaba ROM como churros. Antes era poner una y otra y otra y otra y otra. Así que cada terminal pues tiene su cosita y claro, pues tienes que mirarlo todo muy bien. Vamos a esperar.
Vale, Havok. Y aquí la tenemos. Vale, cambiamos el idioma. En mi caso, español y España. Le damos a empezar. Saltar. Saltar también. Siguiente. Esto ya lo configuraré más adelante. Ya se nota, os lo digo en serio, no es que vaya mal con MIUI, obviamente, pero ya se va notando el... Voy a poner un 2, 3, 4 mismo. Se nota la velocidad, la verdad, las cosas como son. Y listo. Es increíble lo poco que se tarda. Te ha quitado toda la pantalla inicial, las pocas aplicaciones que vienen. O sea, es una gozada, las cosas como son. ¿Vale? Te tienes que acostumbrar al tema de por ejemplo ir para atrás y demás, pero bueno, esto ya te digo, es hacerte a esto. Me mola que venga vía, o sea, muy recomendado este navegador, la verdad que perfecto en ese sentido. Lo que sí vamos a hacer es que no tenemos Magix, vamos a probar si reiniciamos y volvemos a cargarlo si ya funciona, ¿vale? Así que vamos a apagar, a no ser que tenga un menú aquí oculto que nos facilite reiniciar en ese modo. Misceláneo puede ser. Es que busca tú aquí algo. Sistema puede ser. Bueno, da igual. Vamos a hacerlo a la vieja usanza. Apagamos el dispositivo. Una vez apagado, pulsamos el botón Power y el botón superior. Vale, esperamos que salga. Ahí estamos. El TWRP. Vale. Y aquí damos a install y volvemos a buscar la SD card. Vale. Ah, bueno, claro, sí. Ah, bueno, mira, mejor, más fácil. Vamos a ver, vamos a probar ahora si ya el OTG funciona, porque ya estoy con la duda si es el pendrive o a saber Dios qué es lo que es. Vale, pues seguimos lo mismo. Vale, a ver, vamos a darle a mount. Montar, aquí creo que era, ¿no? Es que ya os digo que ahora. Vale, es que os digo que es un rollo porque tienes que estar haciendo mil cosas. Si no te detecta el OTG, tienes que montar la unidad. Y es que es un rollo, en serio, cada cosa es un mundo. A ver si da ahora algún error, que parece ser que no. Es que, ya os digo, cada terminal es un mundo y ya no simplemente esto, aunque simplemente suba vídeos en el canal de este, es que toqueteo muchos en casa también y tengo que estar pendiente de todos y es un caos. Vale, wipe cache, hacia atrás, y ahora flasheamos el Magic Force. Ah, bueno, si da error es porque es desde el propio Magix. Vale, pues reiniciamos en System. Que ya os digo, es que es un caos, ¿eh? Lo digo en serio, es un tremendo caos. Vamos a esperar a que se inicie. Creo que el parche sí, tiene toda la pinta de ser de Magix. Tiene su sentido por si quieres quitarlo y demás. Vamos a esperar a que se inicie. A ver. Este cristal, bueno, yo imagino que será como todos, pero se empaña una barbaridad. A ver, ahí la tenemos. Listo. Ponemos 1, 2, 3, 4. Y listo. El teléfono se está iniciando. Vale. Y ya tenemos Magix, vale, o Magix, como queréis llamarlo. Lo tenemos totalmente operativo. Si le damos a módulos, vamos a ver si era el módulo el de ahí. Unidad, carpeta Havok. Vamos a ponerlo por tiras y force. Listo, reiniciamos. Y ahora verificaremos si tenemos el doble toque. Es que es un lío increíble, ¿eh? Pero bueno. Lo que quiero hacer con estos vídeos a partir de ahora es, uno, la instalación, y dos,
una experiencia de uso con la ROM, ¿vale? Para que digáis, oye, merece la pena que no veáis 60 millones de ROM ahí en el canal y digáis, este ni las prueba ni nada, sino que traeré sus pruebas con sus baterías y sus cosas y a ver qué falla, qué no falla. Por eso os digo que tiene un currillón. Esto. A ver. Va lo mismo. 1, 2, 3, 4. Le damos. Y listo. Ajustes. Entiendo que estará en pantalla. Puede ser lo más lógico. Tocar para activar. Listo, ya tenemos el doble toque. Es eso, ¿no? Es lo que os digo. Es muy, muy fácil todo cuando tienes root. Voy a verificar una cosa. A ver si la encuentro, porque claro, esto es un lío ahora increíble. Y más si tardas en venir aquí. Vale, voy a poner 1, 2, 3, 4. Voy a poner. Deslizar nada más para no tener que estar poniéndolo cada 2x3. Voy a poner una huella digital para ver cómo va. Huella y patrón. 3x3 mismo. Esta de aquí. Vale, mostrar todo el contenido. Vale, vamos a probar a ver qué tal la huella. Esto es una cosa que es bueno saberlo. Vale, listo. Bloqueamos. Dos toques. Ponemos el dedo. Y parece que le cuesta. Sí, parece que le cuesta bastante, ¿eh? A ver. De hecho, es que. No. No le da, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. Le cuesta más que MIUI, por ejemplo. Nada. Estoy presionando hasta incluso fuerte. O sea, para que veáis. Vamos a poner otra huella, a ver. Añadir huella. Voy a ir girándola. Por si las moscas. A lo mejor he sido yo el que no he marcado bien la huella. Vale. Listo. Bloqueamos. Vale, ahora sí. ¿Y por qué este no? ¿Será porque lo he puesto? No. Este dedo como que no quiere. Ahora. Es como lo que le cuesta, ¿eh? Según. Ahora. Vale. Lo que no entiendo es por qué sigue saliendo aquí la huella. Bueno, el caso. Abro el crédito que te ando, la verdad que subir un vídeo de la experiencia de cómo es, pero me ha dejado un poco raro, ¿eh? Como os decía también, bueno, tenéis aquí los menús de Havok, donde vais a cambiar millones de cosas. Y el cual ya veremos un poquito más adelante, con más determinamiento. Y bueno, pues la verdad es que tiene bastante buena pinta. A ver si le cojo yo el rollo a esto. Porque claro, de venir de unos gestos, el que se mueva por este tipo de ROM, estupendo, pero de los que venimos de nuevas, quiero hacer una cosita. A ver si soy capaz. A ver si soy capaz. Información del teléfono. Versión era. A ver. Modelo y hardware. Vale, creo que era aquí, ¿no? Aquí. O es que viene ya habilitado. No sé, es que es. Aquí puede ser. Uf, menos mal, ¿eh? Me estaba volviendo loco. Vale. Desarrollador. Es que hace tanto que no. Que no le doy. Mira, memoria. Esto es lo que quería saber. Uso medio de la memoria. Memoria total de 5,9, libre 3,2, ¿vale? Creo que deja más libre que MIUI, pero ya os digo que incluso pesando poco la ROM va como un cohete. Tampoco viene muy cargada de bloatware, o sea, de aplicaciones preinstaladas, muy rápido todo. Vamos a ver la cámara, qué cámara trae. Permitir, pues mira, trae la MIUI Mod cámara. La verdad que es de agradecer también. HDR, no, la MIUI Mod no. ¿O sí? Sí. Vale, es que había puesto aquí.
Había leído, joder, qué de parámetros tiene aquí. Ah, no, 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 no. Vale. Viene con la Gcam. Vale, uf, madre mía, cómo estoy, ¿eh? Es que es exactamente igual la aplicación. O sea, viene con la Gcam instalada. O sea, que perfecto en ese sentido. Es que me estaba quedando loco porque, claro, cuando subí el vídeo, bueno, cuando hice el vídeo de la Gcam, había menú que son distintos. Y me estaba quedando todo loco. Vale. Fotomatón. Qué gracia. A foto con una sonrisa. Ponte en la foto. Sonríe una cara graciosa para hacer fotos automáticamente por su botón. Bueno, cositas, ¿no? Que trae, ¿no? Ya iremos viéndolo más adelante. La verdad es que tiene muy buena pinta. Que traiga la Gcam es un puntazo. Me la voy a dejar instalada. La voy a probar. La voy a toquetear. Y bueno, ya os subiré dentro de una semanita la experiencia que tengo con esta ROM. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.